En lo que hace a la recaudación del mes de septiembre, se ha crecido en el orden del 25,2% con una recaudación de 71.805 millones de pesos. En el acumulado a septiembre del 2013, o sea, enero, septiembre, ha sido de 634.897.7 millones lo que es 27,8 superior a la obtenido en ese mismo lapso del año 2012. Entre las causas que explican el crecimiento de la recaudación tributaria nacional en el mes de septiembre de este año, se destaca el incremento del consumo interno con el consecuente crecimiento de las transacciones, la elevación de los salarios y a las políticas recaudatorias impulsadas por AFIP. Para el 2013 la recaudación debe ser de 820.960 millones de pesos. En función de las previsiones que tenemos, la meta de septiembre era de juntarse 607.657 millones de pesos. Estamos en 634.898 millones de pesos. Esto es un 4,5% más. Es decir, 27.241 millones de pesos que estamos cumpliendo por encima de lo que tenemos en previsión.